Ya me se fue enojado este güey, mira. Por ejemplo, este vale 30 pesos. Si tiras una canasta de ahí en el patio. Sí, pues. Cable, al rato van a estar haciendo pura jalada ahí los chamacos, van a quedar puro de, pero de su pedo de... This circle right here, this is the first time we want to do this. Nobody have it. It's an idea for the teams to motivate them more, to do more stuff in the future, to make sure they learn more to shoot 3 points or a little bit more than that. So this circle here, meaning if somebody shoot inside this circle, it have money in it. Okay, 30 pesos. And if you go the third one, the one in the middle, this one here in the middle, you'll do 50 pesos because it's in the middle. And you have other one there in the corner, which is this another 30. So that way, the kids, like 12 to 14 year old, they motivate them to practice more and do more sport, and they know there's something. So do you think this will go to the NBA? I hope one day they can be in NBA, but they need to make it a little bit bigger than that. La práctica primordial de este juego es en conjunto. Si no hay 5 elementos, no se puede jugar. La primera regla, ¿no? Entonces, siguiendo con este término, juego de conjunto es un juego de comunidad. En conjunto, en comunidad. Entonces, ese es el reflejo que tenemos que dar al participar. Entonces, mi agradecimiento a cada uno de ustedes, como equipo, como persona, como niños, como jóvenes, en participar. ¡Papá! Porque sin la participación, no hay un evento. Así de simple. No lo hay. Si no participa, simplemente no hay evento. Entonces, agradezco, ¿no?, que tengan la iniciativa, el interés de participar.